La fuente de Diana Cazadora, también conocida como Fuente de la Cruz Verde, debido a la plaza donde se ubica en un ensanche de la Madrileña calle de Segovia. La fuente está adosada a un muro de lo que fuera el huerto del convento de las Bernardas. En su construcción combina ladrillo, piedra blanca y granito. Consta de tres cuerpos unidos mediante un zócalo de granito. El cuerpo central está a mayor altura y en él se aloja un escudo de Madrid realizado en piedra, bajo el cual figura la siguiente inscripción, siendo corregidor el excelentísimo señor Marqués de Santa Cruz, año de 1850. El elemento más destacable del monumento es la estatua de Diana, diosa de la caza. Está realizada en mármol blanco e incluye dos delfines a sus pies y está flanqueada por dos piñas de piedra blanca. Es obra de Ludovico Turqui y procedía de la desaparecida Fuente de la Puerta Cerrada. La fuente tiene cinco caños en su parte frontal, tres de ellos en el cuerpo central y uno en cada lateral. El agua cae sobre tres pilones, siendo el principal y de mayores dimensiones el que se ubica en la zona central. Todos están construidos con granito y tienen planta rectangular. Junto a la fuente hay una placa que recuerda a los cinco fallecidos el 6 de febrero de 1992 tras un atentado con coche bomba de la banda terrorista ETA.